Recordarán, estamos aquí teniendo una conversation con el Ray. Es una muy loca, ¿no? Con el Ray. Y bueno, antes que nada déjenme comentarles algo. Si escuchan el sonido de fondo de mi ventilador, que sé que siempre lo han estado escuchando, de una vez les pido disculpas por ese ruido molesto, pero realmente no puedo hacer nada. Si apago mi ventilador, eso va a provocar que mi computadora se sobrecaliente y me trabe. Se me trabe todo, pues, y no podré continuar con el video. Así que realmente no puedo hacer nada en ese aspecto. Pero ya me compré una computadora nueva. Esta ya es viejita. Y esta computadora nueva es más tolerante al calor. Y ya, pues está chida, está súper veloz, es todo, hasta me sorprende, ya estoy acostumbrada a la lentitud de esta. Pero solo la estoy usando como trabajo, nada más, porque no he tenido el tiempo por trabajo para poder estarle pasando cosas, instalarle el programa necesario para hacer el video, instalándole los juegos, que es complicado instalar este tipo de juegos, ustedes lo saben bien. Y realmente, pues no he tenido tiempo, así que quién sabe hasta cuánto tiempo. Pero todavía estaré bastante tiempo haciendo los videos en esta computadora viejita. Así que nuevamente les pido que sean tolerantes con el ruido de fondo del ventilador. Si se concentran en la historia, hasta lo van a olvidar, el sonidito del ventilador. Y bueno, pues solo quería decirles eso. Ahora sí, continuamos donde nos quedamos. Ok, el aire helado entre ellos se abrió al oír su voz condescendiente, pero Konoe también dejó escapar un profundo suspiro. Como sea, el punto es que no sabes dónde buscar al chamán, ¿cierto? ¿Vas a escuchar la hermosa voz de Ray? Soda. Así es. Entonces, esto es mejor que mirar alrededor a ciegas. Ah, ya me acordé de cuál era su conversación sobre el poeta. Y que Rey no puede confiar en el poeta, pues. Que no lo ha visto. Wanada to shitara. Y si fuera una trompa. Sono toki wa sono toki da. Pensaremos en eso en ese momento. No saquemos conjeturas ahora. Hasta el hay que escuchar. Ray bajó un poco la cara y se burló. Ah, qué agradable sujeto. ¿Cómo pensaba? Realmente morirás joven. Anta ni yuareta kunai. No quiero que me lo diga alguien como tú. Ante la réplica de Konoe, las comisuras de la boca de Rai se curvaron de forma divertida. Bueno, pues vamos a hacer caso a las letras del poeta, lo que nos dijo, e intentar buscar al chamán ahí.
al final decidieron buscar en el bosque como instruía la canción del poeta. Konoha y Rai dejaron la posada y regresaron al campo en las afueras de la ciudad. Se sentía como si tomara tanto tiempo al caminar de noche, pero de alguna manera no era tan malo durante el día. Antes parecía que el claro estaba cubierto de hierba exuberante, pero Konoha podía ver ahora que no lo estaba. Pero más allá del claro, todo lo que podía ver era el bosque, todavía tan impotente a la luz del día como a la noche. Debido a que ya había pasado tanto tiempo en el bosque, en realidad no quería entrar. Pero Konoha no tenía otra opción. Él y Rei pusieron un pie en el exuberante follaje. El bosque era tan espeso como el del norte de Karoo, pero era diferente del bosque que fue atacado por el vacío al sur de Ransen. Un pequeño camino serpenteaba por el bosque, y al menos que uno se alejara mucho de él, sería difícil perderse aquí. El aire también parecía diferente. Parecía más pesado en los bosques donde acechaba el vacío, como si algo los estuviera mirando. Okoraka. Un pequeño santuario. Ah. Sí. A su izquierda sobresalían acantilados cubiertos de musgo, pero aparte de eso, el paisaje permanecía invariablemente igual. Continuaron caminando en silencio, desconfiados de su entorno. Rai se detuvo abruptamente y miró fijamente un punto en específico. Siguiendo la mirada de Rai, Konoha también volteó la cabeza. Había un lugar donde el borde de la roca verde se derrumbó, como si estuviera oculto a propósito. La hierba alta crecía a su alrededor. Esto podría ser un camino. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que yo imaginaba. Ok, basta, se la canto re mal. Sigamos, Konoha se volteó hacia ese acantilado. Mientras empujaba a través de la hierba que incómodamente crecía hasta su rostro, Konoha sintió una extraña sensación de barro bajo sus pies. La cola blanca de Rai se mantuvo tensa mientras caminaba entre los huecos en la cara de la piedra. En consecuencia, la cola de Konoha también lo hizo. Sus ojos estaban pegados a la escena que tenía ante él. Era el santuario pequeño. ¡Oh! ¡El mapa! Él nos está marcando dónde estamos. ¡Oh! Ahí estamos. Templo o santuario. Había un agujero en la cara de la roca, bordeado por un patrón negro con forma de inscripción. ¿Koko ka? ¿Es aquí? Ah. Sí. Un escalofrío recorrió la base de la cola de Konoha. Estaba llena de tensión y una extraña exaltación. Finalmente habían alcanzado su objetivo. Era ese tipo de sentimiento. Creo que ya lo sabes, pero aún así ten cuidado. Rai dio un paso adelante, su mano en la empuñadura de su espada. Konoha lo siguió con cuidado al interior del santuario. Esto me recuerda a exploraciones urbanas. Que se hagan youtubers.
ya mis comentarios bien X, ¿verdad? Adentro estaba oscuro, pero podían viajar solo con la luz que estaba de... con la luz que entraba desde afuera. El aire estaba húmedo por la humedad. Obvio. Pero las paredes estaban secas al tacto. Ambos estaban fríos, por lo que no se sentía intolerable. Sus pasos resonaron en el estrecho espacio, con sus oídos captando incluso los sonidos más pequeños. Konoe prosiguió manteniendo la guardia. No había rastros de presencia alguna. No, probablemente había alguien adentro que ocultaba deliberadamente su presencia. Con tal sentimiento, Konoe se volvió cada vez más cauteloso. Después de un rato, vio una luz tenue delante de ellos. Para ser exactos, era una luz... Era luz reflejada. Al final de la cueva hubo un giro a la derecha y se levantó una antorcha en la pared inmediatamente después de ese giro. Ante ellos había un altar y un gato al lado. Tanto Rai como Konoe se detuvieron en la curva de la esquina. Vieron que la espalda del gato se enderezaba hacia adelante. Oh, ¿lo encontramos? ¿Realmente? Era como decía el poeta. Genial. Kisama ga sakimi no dekiru jujutsushi to yara ka. ¿Eres el chamán que puede prever el futuro? La fuerte voz de Rai sacudió el aire estancado. El gato que estaba en el altar se dio la vuelta para mirarlos. Su ropa crujió. Pues no estás tan mal, gatito, chamán. ¿Pudieron encontrar? Una voz tranquila y baja contradecía sus palabras despreocupadas. Parecía de la misma edad que Rai, o quizás un poco mayor. Vestía con muchos adornos. Sus ojos verdes pálidos se encerraron mientras una risa se transportaba por el aire. Sus orejas y cola eran grises con puntas blancas. Al recibir la luz de la antorcha, su rostro estaba bordado por una profunda sombra. Koko o shiru mono wa ima wa hotondo inai hazu da ga. No hay muchos que sepan de este lugar. Movió la cola con gracia y se acercó a Konoe y Rai, examinando descaradamente sus rostros por turno. El gato parecía divertirse. Sus ojos brillaban con una luz traviesa. Kore wa omoshiroi. Sakuban no hoshimawari de mezurashii koto ga okiru to dete ita ga. Naruhodo. Kono koto jatta ga. Esto es interesante. Anoche algo extraño ocurrió en las estrellas. De hecho, debe ser esto. Kotaero. Kisama ga jujutsushi ka. Contesta. ¿Eres el chamán? Tsukken donna osu yo no. Sou seku na. Asereba nani goto mo umaku tachi yukanaku naru zo. Qué agradable sujeto. Tashika ni. 世間ではそう呼ぶものもおるようじゃな。私は知らぬが。 Qué grosero. No tengas tanta prisa. La impaciencia no consigue nada. Seguramente soy la persona a la que el mundo se refiere como tal, aunque no puedo saberlo. Parecía hablar en un lenguaje arcaico. También estaba lleno hasta los topes de confianza en sí mismo, pero seguía siendo esquivo. Su mirada se movió de un lado a otro, luego se detuvo en Konoe. El chamán entrecerró ambos ojos. Tokuni, onushi ga yukai ya na. Nantomo haya, kore wa. Especialmente tú. Eres repulsivo. ¿Qué ha pasado aquí?
Veamos, veamos. ¿Nanika, wakaru no ka? ¿Sabes algo? Wakaru mo nani mo. ¿Lo hago? Ante su mirada excesiva, Konoe desvió la cara. Se estaba escondiendo, pero tal vez este gato ya lo sabía. O tal vez realmente no podía decirlo. Cuando Konoe pensó en eso, sintió la necesidad de irse. Entonces, el chamán de repente extendió su brazo y le quitó la capucha a Konoe por la fuerza. ¡Ah, qué amable! Medio rudo este tipo, ¿no? Reflexivamente, Konoe puso una mano sobre su espada. Sin embargo, el chamán no prestó atención a la agresión de Konoe. El estado de ánimo cambió por completo. Una luz aguda brilló en sus ojos, que se entrecerraron con diversión. A diferencia de los de Rai, eran como una mirada de agujas. En respuesta, Konoe contuvo la respiración. Naruhodo na. Ore, oka mo arun jaro. Misete mi. Ya veo. Hay otras, ¿verdad? Muéstramelas. Estas otras probablemente se referían a su cola y las marcas. Creo que es muy obvio, ¿no? Pero vamos a dejarlos hasta aquí. Muy bien, interesante el capi. Resultaron que la letra de la canción del poeta era cierta y encontramos finalmente al chamán. Y parece que este chamán de alguna manera sabe lo que le está pasando a Konoe, porque pues no le sorprende sus orejas. Y supongo que pues a esas otras se refieren las marcas. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar con este chamán? ¿Nos podrá ayudar con la maldición de Konoe? Pues eso ya lo veremos pues hasta la próxima hasta el próximo video. Dios santo, ¿qué ando diciendo? Creo que ya sea hambre. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.